¿Qué onda, locos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a JR Style, este canal dedicado al estilo y vida para caballeros. El día de hoy, locos, como muy seguramente ya vieron en el título o en la miniatura del video, vamos a hablar sobre peinados con los que la gran mayoría de ustedes se verían bien y por qué no probarlos, por qué no darle un refresh a nuestro estilo y particularmente a nuestro peinado, porque vaya, locos, no me van a dejar mentir, por lo general siempre estamos llevando el mismo corte de cabello. Yo ya lo llevé largo, lo llevé peinado hacia un lado, ahorita lo estoy llevando como en especie de despeinado hacia arriba. Entonces, ¿por qué no? Es bueno probar cambios y dejar de lado los peinados clásicos. Empecemos con el video y con las recomendaciones de peinados. Antes que nada, quiero decirles que hay que dejar de lado los cortes típicos de barbería. Y no por decir que son típicos de barbería, te estoy diciendo que ya no vayas a las barberías, porque es un excelente lugar para poder hacerte los cortes y peinados de los que vamos a hablar el día de hoy. Pero ya están como muy utilizados o muy choteados. El típico low fade o el taper o ese tipo de cortes que nos dejan como muy pelón de los lados, ya se los he mencionado en otros videos. Hay que dejar ese tipo de cortes porque ya están como muy 2015-2016, ya estamos a 2018, entonces ya hay que probar cosas nuevas, brothers. Dejen de lado esos cortes y estén abiertos a probar nuevos estilos. El primer corte del que les voy a hablar el día de hoy tiene que ver con un peinado muy 90, pero no porque este peinado o corte sea muy noventero, es que lo vamos a utilizar tal cual. Lo vamos a llevar, pero le vamos a dar como un toque de upgrade, donde lo llevemos a nuestro estilo y lo caractericemos más hacia 2018. ¿Qué quiero decir con esto? En los 90 se llevaban este tipo de cortes que muy seguramente tú ya estás viendo por alguna parte de la pantalla, pero la gran diferencia de antes a hoy en día es que este corte lo vamos a llevar texturizado y dándole cierta forma, que eso obviamente nos lo va a dar nuestro estilista o nuestro barbero de más confianza. Ya puede ser que te lo degrafile con tijera, con navaja o la técnica que él sepa, pero sí que le dé cierto estilo a nuestro cabello y que no únicamente se vea un largo superior y que caiga hacia nuestros costados de nuestra cabeza, porque no se va a ver tan chido, sino que tiene que realmente tener cierta textura. Como muy seguramente ya están viendo, este tipo de corte a los costados va a ir recortado, pero no va a ir tan pelón como se haría con la peineta número 1 o 2, que realmente es muy cortito, justo como lo tengo en estos momentos, sino un poco más largo, dándole juego a nuestro cabello, para que al momento de peinarnos no se vea el corte súper abrupto de la parte superior, que es largo, y de los costados, que es más corto. Aquí la recomendación sería con la peineta número 3 o número 4. Aparte de que nuestro barbero le va a dar esa textura que estamos buscando, tú apoya a tu cabello utilizando no tanto producto, vas a aplicar tal vez muy poco de laca o muy poco de cera, para que aquí en este estilo que se vea muy relajado, que puedes meter los dedos al momento que tú quieras y que se ve un peinado no tan producido, pero que realmente sí lo estamos cuidando. El siguiente corte que va a estar muy en tendencia tiene que ver con el skinhead. Aquí en este caso yo les estoy diciendo que no vayan y utilicen en los típicos cortes de barbería, pero con esto me refiero a que no lleves el típico rapado y peinadito de lado con la raya marcada. Eso completamente déjalo. Lo que vamos a hacer aquí es que el skinhead vamos a tener casi completamente rapada lo que es la nuca y los costados, y en la parte de arriba va el cabello muy muy corto, como si lo cortaras con la peineta número 2 o número 3. Obviamente tu barbero, al momento de que tú le lleves esta foto, ya lo sabrá. Básicamente es un fade más alto hasta la parte superior de nuestras orejas, y arriba, como te menciono, hay que mantener el cabello demasiado corto. Nuestros folículos de nuestro cabello, al no estarlo maleando tanto con cepillo, con productos y cosas así, de verdad te lo van a agradecer y vas a evitar en gran medida la caída del cabello. Guarden este video, locos, porque así como se los digo, el skin fade va a estar muy muy fuerte a lo largo del año. Tal vez ahorita no es una moda, pero sí empieza a ser una tendencia, entonces ¿por qué no probarlo? Y creo que este tipo de corte se le ve bien a la gran mayoría de todos ustedes. El siguiente corte que vamos a seguir viendo tiene que ver con el corte clásico, el corte más clásico de toda la vida. Aquí en este caso, la única diferencia que se venía viendo de años anteriores es que antes este tipo de peinado se mantenía súper pulcro, con peine y con cepillo, y que no se te moviera ni un solo caballito. Pero esta nueva tendencia tiene que ver con que te puedes seguir peinando de la misma manera, pero ya no lo vas a producir tanto, ya te vas a relajar un poco, ya no te vas a preocupar si se mueve o no se mueve un pelito, ya tienes que tomar esta onda como un poco más relax. Y lo bueno es que aquí básicamente no importa la forma de rostro que tú tengas, puedes tener la cara ovalada, corazón, cuadrada, rectangular, la que tú quieras, y este tipo de corte se te va a ver muy bien, ya que nos da la variante porque no es un estilo de corte muy definido. Realmente, al momento de que es un corte muy despeinado y no tan pulcro, nos permite que vaya dentro de la gran mayoría de los rostros. Si te estás preguntando cómo vas a lograr este tipo de peinado, la verdad es muy fácil. Únicamente vas a utilizar cera y un poco de laca, realmente no se ocupa más. Incluso la laca podría estar de más, pero vamos a dejarla. Si es que tú quieres
quieres que tu cabello o tu peinado dure más tiempo. El siguiente corte o peinado tiene que ver con el French crop, y es que este va a estar muy, muy de moda y muy de tendencia todo este año, porque así como se los mencionaba con el corte anterior, el super clásico, que es hacia un lado pero despeinado, en este caso vamos a seguir manejando la misma variante, despeinado, pero en lugar de estilizarlo hacia un lado o hacia el otro, lo vamos a llevar hacia el frente de nuestro rostro. Primero tienes que tener en cuenta que los costados van a ir muy bien rebajados y en la parte superior de tu cabello va a ser largo. Yo pienso que 3 o 4 dedos, o lo que sería más o menos como 2 o 2 pulgadas y media de largo, no más. Y el secreto aquí para que se te vea un muy buen corte es texturizarlo, que tu barbero te ayude a darle textura, pero también te vas a ayudar muchísimo de los productos que vas a utilizar y de la manera en cómo lo vas a peinar. Aquí la idea es que lo agarres, que lo muevas, que lo despeines, aplicando obviamente cera, y al terminar de malearlo con tus manos y con la cera, vamos a aplicar un poco de laca para que se mantenga cada cabello en su lugar y tenga como esa especie de despeinado que estamos buscando. También hay que cuidar que el largo de tu cabello no sobrepase la altura de tus cejas, porque si no va a dejar de ser como el French crop y va a ser otro tipo de peinado que básicamente no va a estar ni en moda ni de tendencia. Si se busca que sea corto de los lados, largo de arriba, despeinado, pero no más abajo de la altura de tus cejas. El siguiente corte tiene que ver con el cropped blunt fringe, y este corte va a estar en gran tendencia a lo largo del año. Tal vez al principio no muchos lo adopten bien, porque básicamente es el corte de Spock de Star Trek, y es que tal vez no es un corte como muy atractivo o que por lo menos yo en este momento quisiera utilizar. No sé, me parece algo complicado llevar este tipo de corte, pero tiene una particularidad, y es que la gran ventaja de este corte es que le va bien a la gran mayoría de rostros. Es una super ventaja que tiene, y es que este peinado fue el más utilizado por modelos en las últimas pasarelas de los últimos 12 meses. O sea, nos está hablando de que es un corte que, si bien ahorita no está de moda, se va a empezar a poner en tendencia y se está utilizando muchísimo. De igual manera, creo que todavía no estoy preparado para llevar ese peinado. Ustedes déjenme en los comentarios si no les gusta, si les gustaría llevarlo o si ya lo llevan. Los voy a estar leyendo. Y por último, tenemos la gran tendencia de utilizar y llevar el cabello largo. Esta tendencia estuvo súper fuerte a finales del año pasado, y es que el llevar el cabello largo va a ser una tendencia que, si bien no muchos lo llevan, grandes personalidades la están adoptando hoy en día. Y puedes llevar este tipo de corte ya sea con cabello suelto, con cabello agarrado, en colita, como sea, te vas a ver bien, porque el cabello largo ahorita está de top. Obviamente que si vas a llevar el cabello largo, tiene que estar limpio y siempre bien bien arreglado, porque si no te vas a ver sucio, y creo que no queremos eso. Pero bueno, locos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Saben que si fue así, me ayudan muchísimo destrozando ese botón de me gusta y suscribirse al botón que dice suscríbete, para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo. También te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo página de Facebook, Twitter e Instagram, en los cuales estoy muy activo, subo muy buenas fotos de outfits, que te invito a que me sigas para que tomes inspiración de alguno de mis looks. Pero bueno, locos, yo me despido, y recuerden suscribirse para más estilo y más videos aquí en JR Style. Nos vemos.